préstame pues 50, Luz. Bueno, sigue habiendo aquí bastante afluencia de personas. Todos son cuartos y más cuartos. Todos son casas, amigos. Ahí han podido ver ustedes cómo entran las personas, ¿no? Vamos a ver, Tefra. ¿Te ubicas? ¿Sí? Sí, medio así, medio rarito miraba así. Parecía que estaba dormida la chica. Bueno, bueno, seguimos caminando acá por la calle de las Lulis, de las Yomiñomis. Rodrigo estaba, préstame 50 ya. Amigos, dice Rodrigo, si este video llega a las 100,000 vistas, va a venir y va a contratar y va a grabar el servicio. Aunque su pilín sea chiquito, dice. Si llega a muchos suscriptores, vamos a ir a visitar otro departamento. Y grabar con otra. Ah, ahí abajo. No conozco. ¿En qué lado es? No conozco bien las calles. También podemos ir al casco de Oruro. Casco, ¿no? Igual es. Bueno, ya estamos volviendo a lo que es la zona con un poco más de gente, de más tranquilidad y algo. Y algo de policía, ¿no? No, ahí a este lado, amigos, desde la calle 6, creo que era 7, hacia aquí, bajando hacia la 3, 2, ya no hay ninguno de esos tipos de servicio. Aunque como ustedes vieron, igual al momento que entramos nos dieron los papelitos, ¿no? Y ahí te dan papelitos. Y han visto ustedes, ya les mostré. Igual creo que están ahí, ¿no? Solo que ya un poco más reservados. En el garaje 99 se podría decir que hay algo más de expectativas, ¿no? Ahí están las famosas chamitas. Las chamitas, las venegas. Y ahora varía el precio ahí, si es que tienen alguna curiosidad por los precios, ¿no? Y quieren pasar por aquí tal vez a pasar el rato, a hacer la hora. Varía el precio entre 40, 50, 60, hasta 70. Lo más caro que te dijeron, Rodrigo, ¿cuánto fue? A 70 bolivianos. 70 bolivianos, 70, amigos. Pero algo bueno también, ¿no? Amigos, ustedes se preguntarán por qué traje a estos dos personajes. Es porque ellos son más de avance. Yo soy tal vez más tranquilo, pero ellos ya son más de avance. Rodrigo incluso estaba haciendo vaquita. Nos dijo ya 5 minutos cada uno. Que nada es gratis, mamá. A ver, vamos a entrar a esta discoteca que dice buena onda. Bueno, ahí estamos nuevamente en la calle 5. Y un poco de miedo hemos grabado también, amigos, porque ya hay gente de todo, ¿no? Hemos visto también asaltos. Hemos visto asaltos también. Y te roban aquí entre tres, o sea, si somos tres, depende de cómo. Depende cómo sepas pelear, tienes que venir entre más, creo. Sí. Amigos, vean todo el esfuerzo que hemos hecho por ustedes, así que denle su buen like. Y suscríbanse al canal, porque no es nada fácil grabar, digamos, ¿no? Adentro. Todo un riesgo. Claro que no van a ver mucho, pero lo que les vamos a mostrar es algo también, amigos. Sale. Y también hemos visto también que estaban vendiendo maca, ¿no? Ah, maca, con poder. Pero maca, pastillas de Viagra, creo que te venden. Creo que eso es, amigos.
Ya son las... son más de las 10 de la noche, 10 y media casi, amigos, y seguimos nosotros caminando, porque este video no va a acabar aquí, ¿no? Vamos a entrar a las discotecas, a mostrarle cómo es el ambiente. ¿Qué tal es, amigos? Espero que valoren nuestro esfuerzo, como dice. No es fácil, ¿no? Yo decía, las cejas no es tan peligroso, no se puede caminar si caminas con cuidado. Hemos presenciado robos, hemos presenciado asaltos. Y no hemos podido filmar también por el miedo, ¿no? No hay efectivo policial, ¿no? Tampoco hay policías, amigos, aquí. Así que esta es zona de nadie, ¿no? Incluso ya mismo están tomando, pueden ver. Voy a apagar mi cámara un rato. Bueno, hemos entrado a esta discoteca Buena Onda, amigos. Y el ambiente, ¿para qué? Ah, sí, estaba... agradable, ¿no? Agradable, ¿no? Estaba bonito, amigos, el lugar. Se veía algo nuevo. Algo... grupo en vivo. Ajá, y tenía un grupo en vivo que era... lo que lo hace un poco también interesante, solo que entramos a preguntarle los precios de las bebidas, amigos. Llevados, ¿no? 60 bolivianos el par de la... ¿no? ¿Cuánto? 50, ¿no? 50 la paseña, 50 el par de la cerveza. No, la Guari. Y lo único que era barato era el agua, ¿no? Que estaba a 15 bolivianos, una botella de agua. Una botella. De tubería. Sí. Bueno, amigos, vamos a buscar una donde sea más económico. Este es en el último piso, no creo que entremos porque... es VIP. Sí, ahí sí ya... abajo es el... ajá. Este es en el último piso, zona VIP. Aquí vienen los traguitos. ¿Ah? ¡Lo quiero o no! Estamos en la calle 4. Amigos, voy a aparecer. Eso de unito es mentira, depende. Eso de mí que nos vamos. Bueno, y empezamos nuevamente, ¿no? De las discotecas. Esta es la calle 4. Vamos a entrar aquí al discoteca Magic, dice, ¿no? A ver qué tal. Estamos. Este es el de la discoteca Matrix, amigos. Vamos a entrar a ver aquí qué tal. Matrix. Es esto. La gente está entrando a la discoteca, amigos. Amigos, estoy con mi DNI, no me dejan entrar porque soy peruano. Miren acá, este tiene su pase abierto, es a su salvoconducto, todo normal, atacado. Pero no le dejaron entrar. Ese es el local, no sé qué local será. Ya van a ser las 12 y seguimos caminando. ¿Ah? ¿Qué tal, Farfán? Ya medio entonado, mano. ¿Y tú? ¿Qué tal? Habla, huevo. Sí, estamos. Sí. Hemos tratado de entrar, amigos, a grabar, pero acá el susodicho se olvidó el carnet. Sí, no lo dejan entrar, no nos dejan entrar a muchos. Falla, carajo. Y a mí por racismo no me permiten mi DNI. Aquí nuestro, no tan mascota, dice, pues, nuestro compa también es de Perú, si ella lo había visto en nuestro video, no lo dejaron entrar, ¿no? Y aquí a Farfán se olvidó del carnet y sí, yo... son huevadas, mano. Pero amigos, yo solo no puedo entrar, o sea, ustedes entenderán. Por ahí lo violan y ya, hay que cuidarlo nomás. Somos guardaespaldas, amigas. Seguimos caminando aquí, vamos a mostrarles un poco cómo están las calles. Y un dato curioso es que hace un frío de mierda, loco. Si van a venir, vengan abrigados o vénganse vergas.
Porque si no, va a cagar de frío. Luisito Comunica, Jay el Gordillo. A ver, una rima, mándate una rima. Una rima. Aquí yo no me espanto, ¿saben por qué? Porque mi zona es el Alto. No mentira. Las quesas, las caseras también tienen calidad de hamburguesas. Mira, hay anticuchos. Salchipapas, hay de todo, mano. Algo les cuento, amigos, yo, desde que lo conozco, yo lo conozco desde pequeño. Siempre tiene hambre. La mierda, la bajona, dices. Aunque coma este, siempre tiene hambre, amigos. Sí, mano, ¿qué será? ¿Ahora qué discoteca me estoy? Bueno, vamos a seguir caminando. Hemos podido entrar solamente a una, en la que no nos pidió el carnet de identidad. Y bueno, vamos a tratar de mostrarles lo más que podamos de esa discoteca. Ustedes ya lo van a ver en el video. Y nada, seguir caminando, amigos. Recuerden que todo lo que hacemos lo hacemos por ustedes. No se olviden de suscribirse siempre al canal. Dejen su buen comentario, su buen like. Y no, se sí. Frío, mierda, mira, las gamas, va a chorar, loco. Si no, nos cobran. Se va a chorar aquí. Bueno, seguir caminando. Como ustedes pueden ver, a este lado estamos en la calle 3, 4 y. No, y aquí está muerto, ¿no? Sí, habrá llenado ese local de ahí. ¿Será? Aquí había un local que nos dijeron que pueden entrar normal, pero era. Estaba vacío. Estaba vacío cuando entramos, amigos. Ahora dijo 11, ya es 12, mira. 12. Aquí es ya en la. Ya se las calatas de allá, mira, ya no hay letrero. Amigos, seguimos aquí en La Ceja. Estamos en unas quesitas. Aquí la señora está vendiendo esta tarde. Valoremos el trabajo. Harto esfuerzo, ¿no? Harto esfuerzo. Valoremos el trabajo que hacen algunas de nuestras madres, amigos, porque la señora está. Mire, son las 12, ya va a ser. La señora está aquí, ¿no? 12 y 10 días. Y valoremos, amigos, a nuestras madres. Samsung, ¿cómo que sabe? Acá están que se dejan los borrachos, amigos, pero no es así. Bueno, seguimos caminando. Todavía sigue habiendo bastante. Ahorita la gente se ha entrado a los locales, a los discos. Ya para más tarde, para una, para las dos salen todos. Ahí es más joda, porque a las seis, salen también los ratas, ¿no? Los ratas salen, ¿saben qué pasa, pedos, sino? Están que cobran, están que se pelean, están que las minas se me han cobrado y. A la discoteca que entramos, amigos, vimos que ¿dame, mamá? Había peperas. ¿No? Yo he visto peperas, ¿ah? Sí, estaban. O sea, son chicas que molestan a los chicos. Ellas les molestan, entonces se da cuenta por eso, ¿no? Invitan un vasito y ya. Chao, sueldo. Ya se están dando amor salvaje. Van a ver. Amigos, si van a tomar para eso, no tomen. No tomen, por favor. Cuídense. Bien, saludos. Aquí en el Alto está haciendo mucho frío y ese amigo puede morir de hipotermia incluso. Bueno, amigos, seguimos caminando. Seguimos caminando acá. Creo que ya nos vamos porque se torna un poco más peligroso, amigos. No, no hemos podido grabar ningún asalto ni nada, pero hemos visto, ¿no? ¿Qué tal? Es evidente, ¿no? Que aquí hay la inseguridad. Mira cómo a las 10 de la noche están los. Ya son la 1, mano. Una y ya no hay nadie. Ya no hay nada ahorita. Ahorita ya no hay nada. No hay seguridad, no hay nadie quien te proteja. Te roban, te asaltan, normal. Aquí no, ¿no? Cheleros son los cheleros. Vamos a entrar a una discoteca más por ustedes. Ya, para que se suscriban. Suscríbanse al canal. Y vamos a subir la segunda parte. Estando vergas. Aquí quieren tomar, pero no, amigos, no. Sí, si no, no vamos a terminar el video. Esta es la Franco Valle, ¿no? Sí. Esta es la avenida Franco Valle, amigos. Así es La Ceja a la 1 de la mañana. Amigos, medio que me está gustando el Alto.
mucha presión. Creo que, bueno, estamos entre tres y podemos defendernos todavía, ¿no? Todavía, si está uno solo ya, ya fue. ¿Qué plexis? Bueno, seguimos caminando. Hay servicio de radiotaxi, siguen atendiendo los puestos de comida, los aparte, hoteles. Más allá de eso, la gente está todavía en las discos. Ya para las 2, para las 3, ¿no? Empiezan a salir en baterías, en gente, entre 5, 6. Nos hemos dado cuenta que ya están caminando entre más, ¿no? Ah, es un poco más peligroso ahí. Empiezan a robar. La malería, pues la... La noche. Me han robado igual hasta atrás, están diciendo, me han robado, estaba en mi celular. Aquí, mínimo, se perderán unos 200, 300 celulares al día, ¿no? Y eso van a aparecer mañana en el barrio chino, en las ferias. Esta es la calle 2. Ya para el reloj, por ahí ya es un poco más zona roja, más cagado. Por ahí ya te violan, amigos. Bueno, a tener cuidado entonces, con calmita nomás, amigos. La gente se retira ya. Ese mierda, mi antiguo era por lo que... La gata. Amigos, la gente se retira ya. Por acá se empieza a sentir ya el alto. Pero ya no era tanto, digamos, un 70, acá ya es un 90, ¿sí? Bueno, amigos, son las 1 de la mañana y nosotros ya nos retiramos. La verdad no queremos exponernos más. Acá acabamos de reconocer un pana que acaba de chorrear pues hace rato en la calle 10 más o menos, ¿no? Se han hecho un celular y ahora están por acá también, seguramente están buscando clientela. Creo que no vamos a ir por ahí porque es muy peligroso, mano. Vacío, ¿no? Oscuro. Vamos por este lado, venga. Miren cómo corren, está corriendo un chorro ya. Es el mismo, mano. Están trabajando con un niño todavía. Es imprescindible todavía sentir que te están observando. Amigos, ese mismo personaje que vieron corriendo ahorita es el que le robó al otro. Miren. Tienen que ver, amigos, aquí todos corren. Corren y no dejan de correr, amigos. No corren por nada, no es porque están apurados, que porque se está acabando el trago, no es por nada, sino es por algo también. Hay que ponerse a pensar. Amigos, no sé cómo pueden venir, tomar aquí. Yo lo siento que es muy peligroso este lado. Es demasiado inseguro. Si vienen, tienen que venir sí o sí entre 5. Arriba de 5. Entre 5, entre 6 y... Bueno, vamos a hacer una última toma de esta cuadra para irnos ya. Vean. Otro corriendo. Demasiado inseguro, amigos. Y miren, aquí hay dos chicas que se están recogiendo y están mareadas, ¿no? ¿Quién sabe qué les vaya a pasar con él? ¿También jalado a este lado? Bueno, amigos, al menos a las chicas yo les recomiendo, por favor, que tengan cuidado. O venir en compañía. Tomen, ¿sí?, con moderación, ¿no? Y si no hay quien las cuide, vayan a otros lugares que sean un poco más seguros, porque la verdad aquí no lo siento nada seguro. Está bien divertirse, pero por divertirte un poco... te puede pasar también algo malo, ¿no? No solamente que te roben el celular. Que te roben el celular todavía puede ser algo bueno, porque lo material se recupera, ¿no? Pones en riesgo tu propia salud ya. Y tu vida, ¿no? Imagínate que alguien te rapte o te secuestre. Y no lo estamos diciendo, o sea, por decir, porque estamos viendo, amigos. Y bueno, siempre cuídense, tengan mucho cuidado, amigos. Siempre con cautela y cuidado. Si van a consumir bebidas alcohólicas, tengan un límite y contrólense, ¿no? Porque es triste y feo también ver, ¿no? Cómo están ahí. Lo bueno es que para entrar a todas las discotecas sí o sí te piden el carnet de identidad, o sea que no dejan entrar menores. Las batidas. Eso es algo que sí o sí se valora, ¿no? Claro. Bueno, nos vamos nosotros porque ya no queremos seguir tampoco exponiéndonos. Así que, amigos, siempre con cuidado. Vean todas las discotecas que hay ahí, mira, Imperio, aquí está El Dorado. Aquí está Las Vegas. Las Vegas es donde hemos entrado. Las Vegas. Después aquí tenemos el... no sabemos qué nombre es esto. Aquí está Irreversible. Así es La Ceja a la 1 de la mañana. No pensaba quedarme hasta esta hora. Yo decía voy a estar hasta las 10, 11 de la noche, pero... creo que vale la pena, ¿no? Mostrarles esto. Aquí está Grupo Potencia Juvenil.
Aquí es donde no nos dejaron entrar por racismo, ¿no? Racismo. Bueno, y aquí afuera las sopitas de fideo no pueden faltar, las deliciosas sopitas de fideo, amigos. Vean toda la cantidad de botellas que venden aquí, ¿no? Que, no, para allá, mira, para allá, todo vacío. Pasas por ahí, te aseguro que no sales. De ahí no sales, amigos. Y ese es el... la calle 1, ¿no? Allá. Calle 2, ¿no? Ese es el puente del arquitecto por ese lado, ¿no? Amigos, y no confíen en nadie, porque hay mucha gente que se hace a los borrachos, pero no están borrachos, solamente quieren robarte, quieren asaltarte, ¿no? Mano, y el niño está que le dice, oye, anda a tu casa, amigo, mira, es por allá, ¿no ves por allá? Esperan a llegar, le llevan a un lugar oscuro, que sea, no haya tanto tránsito de gente, y en ahí es donde mayormente suceden los robos, ¿no? Así es, amigo, se hacen a los borrachos junto contigo, y como si fueran algún familiar, ¿no? Y te roban decentemente, ¿no? Sin forzar nada. Sin forzar. O si bien ya pones resistencia, te empiezan a agarrar a golpes. Y ya pones en riesgo tu salud, expones tu vida. Mucho cuidado, amigos. Mucho cuidado. De verdad. La verdad que no me ha gustado ese lugar. Pero bueno. Bueno. Ahí son lulis. La verdad me... Vayas, ¿no? Ya estamos ya a la Franco Valles. Esto es por los mataderos. Por los caldos de cardán. Aquí, miren, por ejemplo, se necesita volantero. Aquí los volanteros se encargan de jalar gente para que vengan de las chicas, ¿no? Porque ese es servicio de compañías. Bueno, amigos, ya creo que voy a guardar mi celu. Por acá ya se pone a poner más inseguro la cosa. Sí, estamos en la calle 1, en la plaza de Lustrabotas. ¿Se acuerdan que al ingresar les dije que aquí se reunían las bandas? Y es por eso, ¿no? Ya no vamos a grabar, amigos, ya. Nos vemos. En una hora, en 2 horas ya empieza a ver ya. Miren ese señor cómo está durmiendo, todo pelado, ya le han sacado todo. Zapatillas dorantes. Está sin zapatos, está sin polo. Bueno, amigos. Y no sé cuál será el futuro de ese señor, porque aquí hace mucho frío y recuerden que pueden morir también por hipotermia, ¿no? Bueno, amigos, creo que les hemos mostrado todo lo que hemos podido rescatar, ¿no? Y espero disfruten del video. Denle su buen like, amigos. No se olviden suscribirse al canal para seguir recibiendo más contenido, ¿no? Amigos, vamos a seguir haciendo este tipo de contenido, seguir caminando aquí por La Ceja o por otros lugares peligrosos. Sí es peligroso, amigos. Ya yo decía, no, ¿por qué dicen que es peligroso La Ceja? Amigos, yo he caminado a las 3 de la mañana por aquí, pero grabando es otra cosa, ¿no? Y pueden ver, aquí está vacío ya. Esta es la plaza de Lustrabotas. Y no, bueno, no, eso es. Ya, amigos, estamos con miedo. La verdad, yo estoy con miedo. Pero bueno, a seguir, ¿no? No se olviden darle like. Recuerden que cada like nos ayuda a sumar más seguidores y así poder hacer más contenido, amigos. Amigos, aquí en la parada de La Ceja, pueden ver que está vacío ya. Hay una bajada, ¿no, Rodrigo? ¿Hasta dónde nos lleva? Esta sale a la cancha 23. A ver, vamos a bajar un poquito. No es aconsejable bajar solos, menos si están en estado de ebriedad, porque por aquí suelen consumir bebidas alcohólicas gente antisocial, ¿no? Por aquí, mira, podemos observar que está todo orinado, tragos botados, ahí hay botellas. Vas bajando por acá también mucho. Más abajo bajas. Y en ahí hay grupos de gente escondida entre los arbustos, entre los chijis, como le dicen, ¿no? Ya te ven bajando solo y en ahí te agarran y... ya, pues, ¿qué se puede esperar? Te empiezan a robar, a golpear. Entonces, amigos, tengan cuidado. Tengan cuidado, no vayan a tomar esta ruta si es que quieren bajar al centro, digamos, si no tienen pasajes. Es aconsejable guardar algo de dinero y ir en taxi, ¿no? Porque por aquí es bajada, todo oscuro. Bajas por acá hasta la 23, te sacas la Bascones, Tejar, cementerio recién. Y es todo oscuro, todo inseguridad total. Bueno, amigos, ahí un buen punto que yo no conocía. Pero alguna vez he pensado bajar, pero nunca he bajado por aquí, amigos. Bueno, amigos, está completamente vacío ya este lugar. No hay personas caminando, pero vamos a bajar a pie, amigos. Yo no vivo muy lejos de aquí. Vivo por la Portada, más abajo. Como podemos observar en el día, este lugar es muy transitado. Hay mucho tráfico vehicular. Hay mucho comercio, ¿no? Por aquí suelen sacar instrumentos de música, como sea bombos, trompetas. Pero a estas horas de la noche ya todo cerrado y totalmente inseguro.
porque si tú vas viéndote por acá solo, ya ten en cuenta que ya no estuvieras aquí solo. Ya estuvieras. Y es lo que estamos entre ya. Tres amigos y yo todavía tengo un poquito de miedo, pero bueno. Entre tres, nos han querido todavía ya robar, ¿no? Pero nos han visto, ajá. Sí. Ya nos han querido seguir, pero nos han visto entre tres, ellos eran dos, así que ya más o menos todavía. Todavía, pero todavía eso que es la 1:30, ya va a ser las dos, tipo 2:30, 3, ya empiezan a salir gente entre arriba de 5. Seguimos caminando aquí. Su sombrero, se le ha caído su sombrero. Su sombrero se ha caído. Ahí dale. Gracias. ¿Cómo está el sombrero? Por acá también mire gente en estado de debilidad. Hay mucho borracho, amigos, el día de hoy. Vean, están tirados en el piso y no quieren levantarse. No se ve bien con la cámara, pero. Es el que están en su camita, amigos. Se ha tirado al piso y no se quiere levantar la señora, amigo. Lo que más gestiona la inseguridad, yo pienso que es la misma gente que se emborracha. Porque una vez que pierden el control y el sentido común, la percepción del tiempo, ya no saben dónde están y qué van a hacer y se tiran al suelo, empiezan a dormirse. Y ahí es donde el antisocial empieza a aprovecharse, ya se empieza a emocionar, digamos que quiere más dinero. La inseguridad pienso que la causamos nosotros, entonces tienen que... Si van a consumir bebidas alcohólicas, háganlo con cuidado, con control. Y mejor si no suben a estos lugares, aconsejablemente, porque lo único que pueden encontrar es un poco de diversión y más que todo inseguridad. Amigos, a mí me parece interesante este recorrido, lo que vimos. El minibús estaba lleno de borrachos. Lleno, llenísimo. Díganos, amigos, si ustedes quieren que hagamos un directo, ¿no? Un directo sería interesante aquí a esta hora, pero queremos también que nos apoyen porque, digamos, ¿qué pasa si hacemos nosotros un directo a esta hora, a la 1:00 a.m. y todos estén durmiendo, ¿no? Sí, que nadie nos ve. Así que si quieren que hagamos un directo, déjenlo en los comentarios, si es que van a estar ustedes conectados a esa hora viendo el video y así vamos a poder hacerlo, amigos. Como podemos observar, mira, hay una persona sola. Está yendo, ¿no? Está mareado, evidentemente, porque está borracho. Está tambaleándose. No es dama, es un varón que tiene el pelo largo. Un varón, ¿no? Y eso es lo que gestiona más bien la inseguridad. Amigos, esta es la campana de aquí, de la Ceja del Alto. Hay una batuca, ¿no? Están huasqueando, pero están duros. Humano, no está tan... Amigos... Aunque no crean, creo que en Perú ando con menos miedo que aquí. Amigos, están allá entre no sé cuántas personas son. Yo veo cuatro. Cinco, pero no sé si ir por ahí o no. Esta es la avenida Naciones Unidas, aquí al lado está lo que es el peaje de la autopista. Arriba igual están, que nos marcan, allá arriba están borrachos. No sé, mano. Vamos nomás en auto, creo. A la tía. No pasa nada, loco. Varios carros pasan. Vamos a que quieran. Bueno, amigos. Lo bueno de todo esto es que aquí tienes una gran vista de la ciudad de La Paz, ¿no? Un privilegio. Amigos, la verdad, ahorita estamos tratando de... Evitar que nos roben. De evitar que nos roben. Estamos actuando como personas... antisociales, ¿no? Para que nos tengan un poco de miedo, ¿no? Porque, como dicen, barrio no mata barrio, ¿no? Porque si no, ya fuimos. Oye, ese amigo, ¿qué ha pasado? Está lleno de sangre. Lleno de sangre está, ¿no? Aquí el joven que acaba de pasar, amigos, está todo ensangrentado. Y tal vez está con miedo porque está que sube, baja y como nos ha visto que somos tres, se vuelve, se regresa y... No era nuestra intención asustarle, amigos, pero... Estábamos cuidándonos nosotros. Ajá. Y se asustó, ¿no? Y se fue al frente. No conviene, amigos, andar solos, la verdad. Si no tienen con quién salir, quién les acompañe a divertirse un momento, no lo hagan, no salgan y listo. Y si tienen amigos que les van a abandonar, mejor ya no salgan. Mejor, amigos, sí. Tienen mucha razón. Esta es la Avenida Naciones Unidas. Por aquí se baja lo que es el... ¿A dónde se baja?
Esto le lleva al estanco, a la cancha de Choyuma. A Choyuma, ¿no? Parroquia, ¿no? Por ahí. A la cancha de Choyuma. La parroquia. Bueno, amigos, ese es el mirador. Y aquí es una caída feita, ¿no? Pendiente. Es una caída feita. Aquí alguna vez hubo un accidente, no sé si ustedes pueden ver, miren. Está roto, ¿no? Aquí, allá, miren. Aquí, amigos. Vean, está roto esto. ¿Por qué? Porque aquí se entró un auto. Un taxi. Un taxi se entró directo, amigos, hasta el fondo y se quedó ahí trancado. Incluso desde el teleférico se lo podía ver. Y llegó un día que se cayó de más y ya no se pudo ver más. Pero debe ser una caída de ¿cuántos? ¿Unos 50 metros será? 50, 60 metros, ¿no? Ajá, debe ser 50, 60 metros, amigos. Y igual hay bajadas por aquí, miren. Y aquí vienen a hacer sus necesidades algunas personas cuando están ebrias. Y aquí al frente van a ver, miren, aquí están, ¿no? Los nichos de las personas que han fallecido. ¿No? Es por eso, amigos, que hay aquí esto. No es por nada, por eso aquí ponen curvas pronunciadas, ¿no? Es peligroso aquí cuando manejan en estado de ebriedad y demás. Siempre es también peligroso. Por eso, si bebes, no conduzcas, ¿no? Deja el carro, ¿no? Nuestro amigo Farfán se va a mandar unas rimas. Así como en vista de allá, pues... Suscríbanse. Ya, te voy a decir algo en serio, que para mí tiene criterio. Que si vas a tomar, por favor, tómalo algo en serio. Si no quieres acabar en el cementerio o tal vez en el hospital, por favor, toma un poco. Procura tu salud maternal. Vemos dos personas que están muy mal. Y no sé si eso sea en lo social o en lo personal. Toda la gente durmiendo y en el alto que están cañando. Ahí se nota la diferencia entre lo comercial. Nos vamos para dormir, a cumplir los sueños. Y sí, qué bonita vista que veo por aquí. Suscríbanse al canal y déjenle su like. Y a ver si vamos a seguir subiendo contenido que sea real. Claro que sí, porque no es estafa. Ah, no rebaja. Nos vamos a ir para abajo, porque saben que lo que sube también baja. Ahora estamos un poco locos. Locos. Y de muchos, saben que terminan unos pocos. La inseguridad en el alto es malo, porque saben que te roban hasta el palo. No sé qué le pasa, no sé qué le pasa. Hasta tu propio hermano te traiciona. El trago es así, el trago es así, ¿qué les puedo decir? Si van a consumir bebidas alcohólicas, no vayan a conducir. So, nuestro amigo Farfán, WF. Tiene su canal, amigos, en YouTube igual, WF. Que solo que no sube contenido. Yo digo, si este bro subiría contenido, le puede ir bien porque sabe hacerla. Y bueno, queridos amigos, hasta aquí el video del día de hoy. No se olviden compartir, dejar su comentario, su buen like. Que vamos a seguir con este tipo de contenido. Farfán, despídete. Y comenten también qué lugares quisieran que visitemos, vayamos a conocer, para poner en exposición, ¿no? En el video. Suscríbanse, no olviden dejar su buen like. Y hasta la próxima, amigos. Nos vemos. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Nos vemos, amigos, en el siguiente video. One is this.